Ok. Video número 259 del curso de FLET. Seguimos adelante. Tenemos un problema. Cuando intentamos, a ver, cancelar aquí. Cuando intentamos eliminar una lista, digamos aquí tags, agreguemos cards. Listo. E intentamos eliminar. Ahí se está generando este problema. ¿En dónde? En la línea 235. 235, aquí. Se ha detenido la grabación, lo siento. Se está produciendo este error y estoy averiguando qué es aquí en Bing Chat. Nos dice que ese error ocurre cuando intentamos remover un elemento que no existe en la lista. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo está agregando. Hagamos lo siguiente. Minimicemos esto. Antes de intentar borrar, hagamos aquí un print de remove leaks e imprimimos cell.board leaks a ver qué tiene. ¿Listo? Entonces, vale, aquí está la aplicación. Lo mismo de siempre. Voy a colocar cualquier cosa para agilizar, cualquier dato ahí. Eliminar. Listo. Observemos. Nos dice remove leaks, es decir, que llega hasta aquí. Llega hasta aquí y hay un board leaks object. Hay un board leaks object y el otro es un floating. O sea, no son objetos. No se está agregando lo que es. A ver. Cuando damos clic en este botón Add List, este botón aparece aquí. Este botón está. A ver. Ah, es que me equivoqué. Aquí, en el archivo board.py. Y él invoca la función createList. ¿Vale? Entonces, al cerrar el diálogo, él está pasando, dice addList. Y pasa este leaks, este objeto boardLeaks. Se supone que deben existir objetos de solamente ese tipo. Aquí se pasa el newLeaks. Vayamos a la función addLeaks. Recibe el leaks y lo inserta en la parte final. Vaya, ¿qué estará pasando en el boardLeaks? BoardList. Algo raro sucede ahí. Cell.BoardList. A ver, ta 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 tan. Se supone que llega aquí a list. Veamos lo que tiene. Hagámosle aquí un print. Así. Intentemos nuevamente tan. Cualquier cosa. ¿Qué pasó? Se movió para allá. Digámosle aquí. Ah, vale, aquí ya muestro el mensaje. En AdLeaks nos dice que. Quiero mirar esa función en. A ver cómo está escrita acá. Recibe un board. BoardList.insert. Ahí aparentemente todo está bien. Pero ¿por qué está agregando un floating action button? ¿Por qué?
De Boarlix, sell.boarlix. Bueno, él sí tiene este botón porque es el primer botón que aparece aquí. Ya, ya entendí. Sí, está bien. Y a la izquierda, cuando le damos clic en eliminar, pues sí, aparece el Boarlix, que está bien. Y esto, pero no está encontrando ese Boarlix sobre el que estamos tratando de hacer la eliminación. Entonces, la agregación es correcta. El problema es que no encuentra ese elemento. En el delete, decimos list. A ver, el botón delete. Él dispara esto de delete list. A ver, metámonos allá. Board list. Aquí. Y le dice ser punto board punto remove leak cell punto event. Bueno, tendríamos que mirar esto con más detalle a ver qué pasa, pero yo creo que eso lo realizamos en el siguiente video. Por ahora dejamos así. Entonces, agregación, reconociendo errores en la interfaz gráfica de usuario. Listo. Hasta la próxima.